En la saga de Shrek han aparecido varias criaturas mágicas y muchos villanos, seres malvados que han representado una gran amenaza. Así que por eso en este video veremos todos los villanos de la saga de Shrek. ¡Eres un monstruo! En la primera película de Shrek, conocimos a Lord Farquaad. Este pequeño hombre tenía grandes ambiciones. Él deseaba que su reino, el reino de Duloc, se convierta en un lugar perfecto. Así que lo primero que hizo fue ordenar el desalojo inmediato de todas las criaturas de cuentos de hadas, por las cuales sentía un gran desprecio. Y lo demostró cuando torturó a Jengibre para poder saber dónde se escondían las demás criaturas. Para completar su plan de convertir a Duloc en un reino perfecto, Lord Farquaad tenía que convertirse en rey, y para eso debía casarse con una princesa. Él eligió a Fiona, a quien tenía que rescatar de un castillo custodiado por un dragón. Claro que Lord Farquaad no haría el trabajo sucio. En su lugar, envió a Shrek, y él solo esperaría para pedirle matrimonio a Fiona. ¿Quieres ser la novia perfecta para el novio perfecto? En la película Shrek 2, conocimos al Hada Madrina, un personaje con poderes mágicos para concederle deseos a los demás, aunque su magia siempre la ha utilizado a beneficio propio, y de su hijo, el Príncipe Encantador. En esta película, nos enteramos que el Hada Madrina tenía un trato con el Rey Harold, el padre de Fiona, para que sea el Príncipe Encantador quien rescate a la princesa y se case con ella. Así, se convertiría en el heredero al trono del reino de muy lejano. Pero esto no pasó, porque Shrek rescató a Fiona. El Hada Madrina, al enterarse de esto, no podía creerlo. Un ogro ocupando el lugar de su hijo, eso era inaceptable. Así que recurrió al chantaje. Le pidió al Rey Harold que le dé una pócima mágica a su hija, o si no, le arrebataría su felicidad. Y luego, el Hada se vio obligada a capturar a Shrek en versión guapo. ¡Nuevos amigos! ¡Rumbo a viviremos felices por siempre! En la parte final de Shrek 2, el sueño del Príncipe Encantador de convertirse en rey de muy lejano no se cumplió. Además, su madre, el Hada Madrina, dejó de existir. Estos acontecimientos llevaron al Príncipe Encantador a la ruina. Su vida era un desastre. Protagonizaba una obra de teatro en un bar donde el público lo despreciaba. El Príncipe Encantador estaba acabado, pero luego de recordar a su madre, juró apoderarse del reino de muy lejano y vengarse de todos aquellos que le hicieron daño. Para poder tener éxito en sus planes, el Príncipe Encantador reclutó a todos los villanos de los cuentos de hadas, prometiéndoles un final feliz. Este grupo de personajes malvados atacaron el reino de muy lejano, y el Príncipe Encantador se apoderó del trono. Como el nuevo rey, lo primero que hizo fue organizar un espectáculo para acabar con la vida de Shrek en público. ¡Monstruo! ¡Desearás no haber nacido! Solo firma y tus problemas desaparecerán. En la cuarta película de Shrek, apareció un personaje pequeño, embustero y siniestro, Rumpelstiltskin. Este personaje realizaba contratos mágicos, podía cumplir cualquier deseo de cualquier persona, y a cambio, él tomaba lo que él quisiera. En el pasado, los padres de Fiona iban a firmar un contrato con Rumpelstiltskin. Ellos querían de vuelta a su hija, y a cambio, entregarían el reino de muy lejano. Pero, momentos antes de firmar este contrato, a los padres de Fiona les llegó la noticia de que su hija ya había sido rescatada, así que no firmaron nada. Ante esta situación, el pequeño Rumpelstiltskin solo sentía odio por el ogro. Deseaba que nunca hubiera nacido, así que con engaños le hizo firmar un contrato a Shrek. Él volvería a ser un verdadero ogro por un día, y a cambio, entregaría un día de su infancia. Rumpelstiltskin tomó el día en el que Shrek nació. Así, este ogro nunca existió, y la historia cambió por completo. De esta forma, el pequeño Rumpelstiltskin logró obtener el trono de muy lejano. ¡Ah!
En la primera película del Gato con Botas, conocimos a una pareja de forajidos, Jack y Jill. Estos dos personajes son verdaderos criminales. Les divierte robar y provocar destrucción. Jack y Jill tenían en sus manos los frijoles mágicos, frijoles que conducen hacia la Gansa Dorada, la cual produce huevos de oro. El Gato con Botas y un par de aliados les arrebataron los frijoles mágicos, aunque fue una misión bastante arriesgada. Jack y Jill son malvados y violentos. No dudaron en atacar con todas las intenciones de acabar con la vida del Gato con Botas y sus amigos. Cuando el Gato con Botas era tan solo un gatito, conoció a un huevo llamado Humpty Alexander Dumpty. Los dos se convirtieron en grandes amigos, pero un día el huevo, con engaños, involucró al Gato con Botas en un robo a un banco, que terminó muy mal. Humpty fue arrestado, y el Gato con Botas se convirtió en un fugitivo. Muchos años después, los dos se reencontraron y se aliaron para robarle a Jack y Jill los frijoles mágicos. Su objetivo era utilizar los huevos de oro para saldar su deuda con el banco de su pueblo. Sin embargo, todo dio un giro inesperado. Humpty Dumpty deseaba vengarse del Gato con Botas, porque no lo ayudó cuando fue arrestado. El huevo se alió con Jack y Jill y muchas personas más, solamente para atraer al gato a su antiguo pueblo, para que sea arrestado. ¿Qué tal, gato? ¡Sorpresa! Rastrea a ese gato. En la película El Gato con Botas, El Último Deseo, se desató un conflicto por encontrar en medio de un bosque mágico una estrella que puede cumplir cualquier deseo. Algunos personajes que buscaban esta estrella eran Ricitos de Oro y los Tres Osos. Ellos son una familia criminal. Son capaces de hacer cosas malvadas, como torturar ancianas, con tal de lograr sus objetivos. Ellos buscaban la estrella de los deseos para convertirse en una familia criminal de primera. Pero Ricitos de Oro tenía otros planes. Ella quería conseguir una verdadera familia. No soy un oso. Otro de los personajes que estaba en busca de la estrella de los deseos era el gran Jack Horner. Este personaje tuvo una buena infancia, padres que lo amaban, una mansión y heredó una panadería muy exitosa. Sin embargo, algo malo le ocurrió. De niño solía actuar en público, pero fue opacado y humillado por el show de Pinocho, ya que es una marioneta mágica. Debido a esto, Jack Horner creció siendo un hombre sin sentimientos, malvado, cruel, se convirtió en un monstruo despiadado. Como fue humillado por una marioneta mágica, Jack Horner durante toda su vida se dedicó a coleccionar objetos hechizados, reliquias y artefactos mágicos, pero su más grande deseo era apoderarse de toda la magia del mundo. ¡Toda la magia del mundo! ¡Para mí! El Gato con Botas ha vivido muchas aventuras, en las cuales perdió 8 de sus 9 vidas. Al quedarle solamente una vida, al Gato con Botas se le apareció la muerte. Representada como un lobo, la muerte quería tomar la última vida del Gato con Botas. Esto provocó que el miedo se apoderara del aventurero gato, que se vio obligado a buscar la estrella del deseo para poder recuperar sus vidas. En la búsqueda de esa mágica estrella, el Gato con Botas era acechado constantemente por ese lobo diabólico. Sin embargo, en su enfrentamiento final, la muerte decidió respetar su última vida, porque estaba buscando aniquilar a ese gato arrogante que se creía inmortal. Pero durante esta aventura, el Gato con Botas cambió. Sabes que nos volveremos a ver. Sí. Y para ti, ¿cuál es el mejor villano en la saga de Shrek? Compártelo en los comentarios.